Hola, Erika querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estoy poniendo el tripie bien. Buenas tardes a los que se están conectándose. Buenas tardes, qué bueno. A la Sanga de los Jueves de Budismo Libre, Facebook Live, de 7 a 8. Qué bueno que se están conectando. Hola, Alejandro, buenas tardes. Eh, para las personas que se están conectando, eh, les recomiendo que eh, vayan a la cocina y se sirvan a un té, un café, algo de beber, un refresco, no le hace lo que sea, ¿eh? un agua de sabor, pues, que, agua natural también puede ser. Sí, es que hoy, hoy vamos a hacer la meditación de la conciencia gustativa. Y lo mejor, vamos a hacerlo ahorita con líquidos Y después lo vamos a hacer con Pues semillitas y todo Pero váyanse eh, poniendo a, a, Como decía ahí nuestra eh, eh, Eric, Nuestra querida Erika Pónganse un vasito De preferencia algo con sabor ¿eh? No muy fuerte Puede ser inclusive café ¿eh? Eh, No, no, no hay problema si usan café yo traigo, yo me hice un té de... de es un té de canela y manzana. <laughs> Tiene buen sabor. Hola Leticia, buenas tardes. Becky, querida Leticia y Becky, nuestras vecinas aquí en la Ciudad de México, bienvenidas. Este, vamos a esperar unos minutitos, unos minutitos más para... Empezar nuestro... Esta es la clase número 29 sobre el libro de Lama Sopa Rinpoche, Virtud y Realidad, que es el que estamos estudiando. Y hoy vamos a seguir viendo la página 32 y 33, a ver si sí podemos llegar a la 34. Pero, hola ángeles, me la bonita Guadalajara. Buenas tardes. No es que íbamos a 30 personas, empezamos. Sí, Pero para las personas que están llegando, que se están conectando, eh, vayan a su cocina, traigan un vaso o, un, o, una, o una taza y pónganle cualquier eh, líquido que vayan a saborear. Hoy vamos a iniciar nuestra práctica de la conciencia gustativa. Ya vamos, varios, ya hicimos la, la visual. Hola Tony, buenas tardes. Hicimos eh, este. Ah, mira San Miguel de Allende, qué bonito, Alejandra. Muy bonita ciudad, qué, qué, qué bonita ciudad, eh, San Miguel de Allende. Es un pueblo mágico, ¿de veras que es ese pueblo Hay un pueblo mágico? Hay pueblos mágicos que no lo son, <laughs> pero San Miguel de Allende, yo creo que es una. Dicen que es una, por cierto. Dicen que, hola Patricia, que San Miguel de Allende es una ciudad ciudades más hermosas de todo el mundo, ¿eh? No nomás de México, de América Latina, de todo el mundo. Está catalogada como una de las 10 ciudades más hermosas de todo el mundo, San Miguel de Allende. Por eso es tan cara, <laughs> por ser tan bonita. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra meditación. Entonces les decía que hemos estado trabajando ya muchos meses. La técnica de las cinco etapas meditativas. Hemos trabajado. Eh, este. Ah, muchas gracias, Alejandra. Encantado. Ni me ni, ni invites que sí me voy. Sería <laughs> este, bueno dar un cursito, un cursito ahí en San Miguel de Allende. Sería muy padre. Yo sé que hay lugares muy bonitos ahí en, en un salón en... Colonial. Así sería muy, muy bonito. Fíjate que se me ha ocurrido. Ándale, Alejandra, aviéntate esa. <laughs> Gracias Ari por, la, por las estrellas Entonces, eh, ya hemos trabajado, le decía este, Adelante Alejandra, date toda la libertad Busca un saloncito, un salón de un hotel ahí conocido Y esto es lo que se necesita, ¿eh? podemos hacer, un, le llamamos cursos intensivos, presenciales empezamos los sábados los sábados de 10 a, de la mañana a 8 de la noche con comida ahí sí incluimos comida vegetariana y el domingo eh, de 10 a 2 de la tarde incluimos en los dos días eh, este un, una, un refrigerio y ya no sé ensas... pues depende mucho del salón Alejandra ¿eh? Eh, ahorita acuérdate que hay que tener por lo menos una distancia de un metro y medio de cada uno de nosotros entonces, sí, ahí depende mucho del salón. Pero creo que sea un salón muy ventilado, digo, por la pandemia. Y más o menos grande. Y lo hacemos. Y qué, qué buena onda. <laughs> Estas cosas así espontáneas me encantan a mí, que salen así las cosas. Y hacemos ese curso de fin de semana. Un fin de semana. Eh, sin eh, la gente nos, en los cursos, les llamamos cursos intensivos. ¿no? Perfecto. Sí, tú busca algo que nos puedan dar de comer el sábado. Y poder tener el salón sábado y domingo, San Miguel de Allende. Yo creo que algunos de los que nos. de la sangre aquí de los jueves, con mucho gusto irían a San Miguel de Allende. Yes, ok, bueno. Entonces hemos estado trabajando las meditaciones en diferentes eh, conciencias. Eh, la, las jueves pasados estuvimos trabajando mucho la conciencia visual, porque es muy importante. Y se acuerdan que también trabajamos ya la conciencia auditiva, los sonidos, también le dimos muchos jueves al sonido. Y ahora vamos a entrar a... Está bueno, y también entramos a la conciencia corporal, táctil, ¿se acuerdan? Empezamos con la táctil. Después hicimos la del sonido, después hicimos la de la conciencia visual y hoy vamos a hacer la cuarta conciencia que es la conciencia gustativa. O sea, ya espero que todos ustedes tengan su vasito, su taza de algo allá al lado al lado de ustedes porque lo vamos a utilizar. Y vamos a seguir trabajando nuestras cinco etapas meditativas, ¿les parece? Entonces, vamos a tomar posición, por favor. Entonces, vamos nuestras tres. Hola, Ellen. buenas tardes. Alejandra. Todavía estamos perfecto. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotras. Ok, entonces vamos a tomar la, tomamos posición. Eh, simplemente trata que tú, acuérdate que en nuestra práctica, la meditación es una meditación relajada, eh, tranquila, sin forzar. Eh, por cierto, no forzamos, siéntate a gusto. Hola, Guadalupe, buenas tardes, te da gusto. Haz tres respiraciones profundas para eh, indicarle a nuestra a nuestra hola Isa, buenas tardes, a nuestra mente que vamos a ponernos a contemplar. Y iniciamos nuestra práctica meditativa. Ay. Bien. Gracias, Ángeles. Eres nuestro especialista en las fases meditativas. Muy bien, Ángeles. Ángeles, ahí nos acaba de poner para las personas que es la primera vez que nos acompañan o que, todo, que son pocas veces que nos han acompañado. Ahí están las fases de meditación que hacemos. ¿no? Y vamos a empezar con la fase de generación. Yo les voy indicando las fases. Recuerden que hoy iniciamos conciencia gustativa. Muy importante. Después entra la vida, la tierra y el agua por la boca. Tierra y agua entran por la boca. Viento y calor entran por la nariz. Espacio entran por los ojos. Y viento entran también por la nariz y por los oídos. Todos los sonidos son... A nosotros son vientos. Ok, entonces vamos a hacer nuestra meditación. Iniciamos con nuestra fase de meditación. Leanlas, ahí está Ángeles poniéndoselas. Si las pueden apuntar, mucho mejor, ¿eh? para que ya no se les olvide. Acomodamos nuestro cuerpo, por favor. Empezamos respirando con nuestras fosas nasales de manera suave. No la forces, ¿eh? Si, si el maestro de meditación te dice que no la forces, la, la respiración quiere decir que vas a respirar normal. Permite. ¿Cómo respiramos normal? Pues no blofees, no hagas una respiración artificial. Simplemente relaja tus pulmones. Relajas tus pulmones. Y que el pulmón tenga su propio ritmo. Hay personas que tienen más aire, más pulmón, hay personas que tenemos menos pulmón, pero busca que la respiración no se haga ningún esfuerzo. Ese es lo que se llama la respiración lógica normal. Entonces iniciamos con nuestra motivación. Primera fase de nuestras cinco fases, fase de... Motivación, pensamos, si estás solo o sola puedes decirlo en voz alta, si estás acompañado no lo hagas porque te van a decir que estás bien loquito o loquita, simplemente dices, practico la meditación para ser mejor persona, practico la meditación para ser mejor persona, practico la contemplación para ser mejor persona. Después establecemos nuestra segunda motivación, que es la motivación genérica o universal, perdón, la motivación particular o individual. Y nos decimos a nosotros mismos, quiero resolver mis problemas de una manera más puntual, más compasiva, más serena, más inteligente. Quiero operar mis sufrimientos y mi dolor personal, individual, de una manera más compasiva, más sabia. Por eso medito. Dale un sentido a tu meditación. Es muy importante que cada uno de ustedes le dé un sentido aspiracional a su práctica que son más la motivación. Después nos vamos a nuestra segunda fase meditativa, que es recorrer nuestro cuerpo de arriba hacia abajo, lo que llamamos escaneo. El objetivo del escaneo es ir relajando las diferentes partes de nuestro cuerpo que a través del día se han vuelto más tensas, más duras, hasta veces muchas veces hasta dolorosas, puede ser los hombros, puede ser el estómago, puede ser las piernas. Puede ser el mismo dolor de cabeza, ¿eh? Pues vamos a hacer nuestra segunda fase de escaneo de nuestro cuerpo para relajado. El sentido de este escaneo es relaja. ¿Cómo relajas? Simplemente tomas conciencia de esa parte de tu cuerpo y sueltas. Es el relajarse quiere decir soltarse. Entonces vamos a empezar el escaneo de nuestro cuerpo de arriba hacia abajo, por favor. Empezamos con nuestra cabellera. Bajamos los párpados suavemente. Procuramos relajar los músculos que están alrededor de nuestros ojos. Relaja tus mejillas. Relajamos el cuello de tal manera que encuentre un equilibrio. Haz enfrente y hasta, y hasta atrás. Relaja tus hombros. Muy importante relajar los hombros. A estas alturas traemos casi así los hombros. Suéltalos. Seguimos bajando al pecho. Y soltamos los músculos del estómago. Muy importante. Siempre los músculos del estómago. Fíjate cómo los traemos muy contraídos. Por eso tenemos muchos problemas digestivos, estreñimiento, esto viene por esa contracción que hacemos de los músculos, no permite que el estómago trabaje normal. Suelta el estómago, suelta. Ajustamos nuestra espalda superior e inferior de tal manera que esté semi recta, suavemente recta para que nuestro Respiración: cuando entre el aire no encuentre obstáculo, y cuando salga tampoco le encuentre. Soltamos nuestros brazos, suelta los brazos, preferentemente palma de las manos arriba de las rodillas, o en su caso, la mano derecha arriba de la izquierda, poniéndose abajo del ombligo. Tomamos conciencia de nuestra cadera. Si está sentado en un banco, en un cojín, en la cama, en una silla, en un sofá. Simplemente toma conciencia de cómo está sentado o sentada. Relajamos las piernas. El fémur, suelta las rodillas, las tobilleras, suelta los pies y trata de sentir las plantas de los pies. Si eres una persona que estuviste caminando mucho, que trabajas parada, vas a tener muchas sensaciones en las plantas de los pies. Y ahí nos quedamos unos segundos más, simplemente relajando las partes del cuerpo que tú sientas que están tensas, contraídas, inclusive dolorosas, mandas una señal de tu conciencia a esa parte y sueltas, sueltas. Sueltas quiere decir que no deseas ni quitar esa incomodidad, ni tampoco apegarte a eso. Y ahí estamos unos segundos simplemente respirando. Ir relajando nuestro cuerpo. Cuerpo relajado. Siente el palpitar de tu cuerpo. Siente el espacio de tu cuerpo. Siente las temperaturas de tu cuerpo. Siente los contactos que hace tu cuerpo. No nomás en la silla, sino en tu ropa, en tu pantalón, en tu blusa. Entonces llevamos fase una, motivación. Eh, fase dos, el escaneo. Y ahora entramos a fase 3, que es Samatha sin objetivo, es decir, contemplación, sin ningún objetivo, simplemente estás con tu cuerpo relajado, tu aspiración muy bien asentada en ser una mejor persona y en poder resolver mejor tus problemas. Y la tercera fase es simplemente quédate allí, respirando suavemente, normalmente, no manipules la respiración, por favor. Y simplemente contempla. Acuérdate que Samatha sin objetivo es simplemente contemplar. No deseamos llegar a ningún lado con esta práctica. No quitamos nada. No ponemos nada. Esa es una práctica de ecuanimidad. Si aparece un pensamiento, una emoción, un sonido agradable, no lo trates de apegarte, no te, no te apegues a eso. Deja lo que aparezca, que tenga su experiencia y desaparece. Si viene un pensamiento, un recuerdo, una emoción, un sonido, un olor desagradable, tomamos la misma actitud. No tratamos de rechazarlo y simplemente lo contemplamos como aparece, como se queda un rato aquí con nosotros en la conciencia y desaparece. Se llama contemplación sin objetivos o samatha sin objetivo. En esta tercera par parte, así como relajamos nuestro cuerpo, esta tercera fase de la meditación sirve para relajar la mente. La manera en que relajamos la mente en el budismo es volvernos contempladores. Y no te inmiscuyas en tu experiencia que te esté sucediendo. No intervengas. Y para no intervenir lo que hacemos es no juzgar, no comentar, no sopesar, no analizar. Eres un contemplador. Un, eres un este, testigo. Un espectador. Pero no, no entras al campo, no entras a la película, no entras al rodeo, no entras al teatro. Eres un espectador. Y la, el mudra de seres de contemplador ya saben que es este. ¿no? El detente contempla y no te inmiscuyas, no te enredes. Como nos enredamos todo el día, nos estamos enredando con nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos, con las personas, con los gritos, con los desacuerdos. Todo el día nos estamos enredando. Ahorita desenrédate. Simplemente contemplas, respiras, cuerpo relajado, y te vuelves un testigo de lo que se su sucede adentro y afuera de ti. Y respira con normalidad, por favor. Vamos a estar unos 2-3 minutos más, por favor. Tercera fase, Samatha sin objetivo. Contempla, aprende a detenerte, aprende a observar sin inmiscuirte, aprende a testificar sin generar apegos a lo que te gusta y aversiones a lo que no te gusta. Estamos aprendiendo a ser ecuánimes, personas ecuánimes. Ahora sí, iniciamos nuestra cuarta etapa, la más importante en este caso, que es cultivar nuestra conciencia gustativa. Miren, en la tercera etapa, la que acabamos de terminar, que es samata sin objetivo, nuestra mente se abre a todo. A todo le damos la bienvenida. A las cosas neutras, a las cosas negativas, a las cosas positivas. Ahí, nos, ahora, en la cuarta fase, en la que le llamamos el cultivo de la conciencia, ahí hacemos lo inverso. Es como un embudo. Ahora de, lo, a, de la apertura, nos vamos a un punto específico. Todos los jueves pasados estábamos, nos, nos clavábamos o nos enfocábamos en un punto, preferentemente en un punto abajo de nuestro celular o abajo de tu computadora o en tu tablet, lo que estés usando. Abajito. Bueno, ahora vamos a concentrarnos, tomamos posición otra vez de nuestro cuerpo, por favor, y nos vamos a concentrar en el sabor de tu, en, en, en la conciencia gustativa. Esto es muy importante, porque comemos tres veces al día, ¿no? Y hay que tener muy consciente los sabores, ¿no? Y, 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 y los sabores son muy buenos porque pueden detectar comidas eh, po, este, echadas a perder y todo, ¿no? A veces nos intoxicamos porque no, no, no tenemos conciencia gustativa, tragamos y, y pasamos las cosas sin siquiera saborearlas. Entonces vamos a cultivar nuestra conciencia gustativa como práctica de samadhi, ¿se acuerdan? Samadhi quiere decir saber enfocarte y quedarte allí un buen rato de manera voluntaria. ¿no? Eso es que si samadhi quiere decir enfocar nuestra mente en un objeto Previamente definido por nosotros, y ahí nos quedamos. Entonces, vamos a dar. Eh, todos eh, les pedí que pusieran ahí un té o un vaso de leche o de refresco, de jugo, lo que sea. Vamos a tomar el sabor. Así que estás meditando, ¿eh? no, no te sueltes. Estamos meditando, estamos en nuestra práctica contemplativa. Toma. El mío es un té de canela con manzana, muy rico, me gusta mucho. Son tres traguitos, dale tres traguitos y el tercero lo vas a dejar en tu boca, ¿ok? Yo no lo voy a poder dejar porque les voy a estar platicando, pero tú sí, toma tu tercer traguito y déjate el líquido en la boca, por favor. Cierra tus ojos, relaja el cuerpo y juega un poco con el sabor. Trata de, 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 de desarrollar mucha conciencia gustativa. Si es dulce, si es agrio, ¿a qué sabe? Si es un jugo de naranja de manzana, si es un refresco que estás tomando un poquito Coca-Cola, si es café qué café es, ¿no? Es de Veracruz, es de, 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 de trata de, de descubrir, mm. yo ahorita lo estoy descubriendo, la textura del sabor y, y, y observa cómo tus glándulas salivales empiezan a producir, ¿no? Cuando uno queda el, y ahí quédate, simplemente como cuando comes eh, tu dulce favorito cuando vas y compras tu nieve en que te encanta de coco y estás así con una cucharita, así vas a estar ahorita. Saborea, saborea y quédate en el sabor. Trata de que tus pensamientos, tu recuerdo, todo se vaya y enfoca toda tu mente, toda tu conciencia en el sabor gustativo. ¿okay? También vamos a quedarnos unos, unos minutos, por favor. Entonces cerramos nuestros ojos. Ajustamos nuestro cuerpo y vámonos al sabor, al, a la conciencia gustativa. Quédate ahí. Si tu mente empieza a, disparar, a dispararse, a, a irse, a, las regresas de manera amable, sin enojarte ni nada. Y te dices a ti mismo, estoy en la conciencia gustativa. Aquí te me quedas mente, aquí te me quedas conciencia. Trata de descubrir la textura, lo dulce, lo agrio. De distinguir este tipo de, de gustos, de sabores, si es un sabor fuerte, si es un sabor muy sutil. Mi té eh, de canela con manzana es un sabor, podríamos decir, medio, ni es muy fuerte, pero tampoco es muy sutil. O sea, se siente el sabor bastante bien. Y ahí nos quedamos unos minutos con ciencia gustativa. Ahora sí trata de producir eh, todas las salivas que puedas para que se combine con el sabor. Y quédate ahí unos minutitos. Si se te va el sabor, tómale otro traguito con conciencia. Tomas con conciencia la taza o el vaso, lo mueves con conciencia a tu boca das el traguito, con conciencia dejas otra vez la taza o, la, o el vaso y sigues disfrutando del cultivo de la conciencia gustativa. Y ahí te queda. Recuerda que si te va el sabor, dale otro traguito a tu taza o a lo que estás, lo que estás saboreando. Con conciencia, no lo hagas automático, es con conciencia. Levantas la mano, tomas con conciencia la taza o el vaso, lo acercas a tu boca con conciencia, lo tomas con conciencia, lo regresas con conciencia y sigues trabajando el gusto conciencia gustativa. te distraigas. Estás cultivando conciencia gustativa. Muy bien. Vamos a soltar ya nuestra concentración. Suéltala. Entramos, cerramos nuestra cuarta fase de conciencia gustativa y entramos a la quinta y última fase. Es la fase de cierre de nuestra meditación. Entonces volvemos a soltarnos. Está, abrimos otra vez a, nos abrimos otra vez a Samatas sin objetivo, simplemente para descansar nuestro ejercicio. A veces la mente, cuando la concentramos mucho, eh, tiende a cansarse, porque es un la mente es la, estás ejerciendo la voluntad de control de tu mente. En este caso en nuestra en nuestra boca en nuestros sabores y la mente se cansa la, se cansa como cuando haces ejercicio con tu cuerpo es natural no, no no es nada fuera de lo normal que nuestra mente cuando practicamos concentración samadhi eh, se canse ¿eh? es normal no te sientas no tienes que ir por una aspirina ni nada es normal que la estás está haciendo ejercicio tu mente y nos quedamos ahí simplemente disfrutando de nuestra práctica de nuestra aspiración nuestra conciencia corporal nuestros sámatas sin objetivo nuestra conciencia gustativa y nos quedamos unos segundos simplemente ahí tratando de de estar contentos con nuestra práctica meditativa Ya que hagas esto, ya empiezas a mover tu cuerpo. Hacemos nuestra ponemos nuestras manos en oración y dedicamos nuestros méritos. Acuérdense que es muy así como tenemos en la primera fase aspiración, en la última fase es la fase de dedicación de méritos. ¿No? en tu práctica ya cuando lo hagas tú solo o, o en un grupo, Siempre que creamos una energía meditativa, es una energía muy positiva. Entonces, eh, nosotros cerramos las meditaciones en el budismo con la dedicación de méritos. Quiere decir que queremos, esa energía positiva se la vamos a dar a una persona o a muchas personas, a dos o a tres, a miles, a millones de personas, como tú quieras, pero la vas a transferir a otras personas para que la usen, para que puedan... Eh, estar lo, a lo, para que los enfermos puedan curarse lo más pronto posible, para las personas que están pasando hambre puedan tener alimento lo más pronto posible, para las personas que tienen sed eh, puedan tener pueden beber eh, el agua lo más pronto posible, para personas que no tienen libertad puedan tener la libertad mm, lo más pronto posible. Para las personas que están siendo agredidas o golpeadas o explotadas puedan liberarse de esas situaciones lo más pronto posible. Para las personas que tienen problemas de alcohol, droga, adicción, depresión puedan salir de sus situaciones lo más pronto posible. Dedicamos estos méritos y quedamos pensando en estas. Puedes pensar en una persona o en varias y transferirle tus méritos a esa persona o a esas personas. Muy bien. Ahora otro traguito a mi té aprovechando. Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra charla sobre el libro de Lama Sopa Rinpoche. Esta es la clase 29 del libro de Lama Sopa Rinpoche: Virtud y Realidad. Estamos en la página. 32. Eh, y eh, se acuerdan el, para las personas que nos acompañaron el jueves pasado, eh, estábamos con el tema de la vacuidad. ¿Se acuerdan de Zuñata? No le voy a dar mucha importancia a esto, eh. Eh, no, no, no quiero centrarme mucho en esto. Gracias, querida Erika. Ahí está el documento. Eh, pero llegamos a ciertas conclusiones muy importantes que las quiero hoy repetir. Eh, sí, sí, María, exacto. Gracias, María. Página 32. Eh, la, lo, lo más importante es entender lo siguiente en lo que estamos en este texto trabajando: el concepto de yo es un concepto muy problemático. Eh, de hecho, eh, para la psicología budista, este concepto de yo con mayúscula este concepto de ser que tenemos con mayúscula, es un concepto bastante complicado y cuestionable. No solo porque si tú te pones a buscar ese yo, ese yo que podríamos decir es un yo sólido, fijo, permanente, este, muy definitivo, no lo vas a encontrar. Esto es muy interesante. Hay, hay varios lugares donde tú puedes buscar ese yo o tu yo. Estoy hablando de este yo que se siente muy permanente, muy sólido, muy definitivo. ¿eh? No estoy hablando de yo convencional. No estoy hablando de la persona en sí. Porque por, 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 Cada uno de nosotros existimos: tenemos un cuerpo, tenemos mente, tenemos un nombre, un apellido, tenemos un lugar en el espacio. Eh, tenemos un, un género o, o, un, o una sexualidad, tenemos a un, a algunos una carrera, pues tenemos así varias, eh, podemos decir, cualidades cada uno de nosotros que nos identifican como personas No estoy hablando de eso, eh. estoy hablando del yo, de un concepto mental que tenemos nosotros de que existimos de forma, podríamos decir, de forma muy. Con mucha identidad, con, mu con mucha permanencia, ¿no? Cuando a veces decimos, este es mi yo, ¿no? Y yo no cambio, ¿no? Y yo soy así, y ni modo, a ese yo al que nos estamos refiriendo, ¿ok? Y decíamos, eh, desde el punto de vista de la psicología budista, este concepto de yo sólido, definitivo, concreto, es un. Es una visión completamente, como dice el amazo para es una visión completamente alucinada. Eh, ¿Cuándo alucinas tú? Pues cuando ves una cosa y después te das cuenta que no es. Por ejemplo, si vas en la carretera y ves un cúmulo de piedras y ese cúmulo de piedras toma la figura de un ser humano, en una primera instancia tú puedes creer que es un ser humano, pero te vas acercando. Y te das cuenta después que es un cúmulo de piedras. Bueno, cuando tú viste un ser humano en, esa, en ese cúmulo de piedras, estabas alucinando. Es una alucinación. O cuando vamos en la, caminando o vamos en el carro en la oscuridad y vemos una figura que se parece a un perro, ¿verdad? y después echas las luces de tu carro a esa figura de perro y resulta que es una escultura. Que no es un perro real es una escultura de un perro entonces te das cuenta que no es un perro real sino que bueno cuando tú creías que era un perro real un perro real estabas alucinando el perro eh, el fíjense qué interesante esta idea del yo del concepto del yo como una alucinación qué dice y esto es importante entenderlo qué dice el budismo sobre ¿Cómo define, ¿Cómo define el budismo a una persona, a ese yo? Bueno, hay dos, eh, hay varias, pero les voy a platicar las dos concepciones que tiene el budismo de la persona. Primero, al estilo griego, decimos: en el budismo decimos, una persona está conformada por un cuerpo y su mente. No hablamos de espíritu, ¿eh? por cierto, en el budismo, ah, en estos términos, ¿eh? Simplemente decimos, los dos constituyentes de una persona desde el punto de vista de la psicología budista es el cuerpo, el cuerpo está hablando del cuerpo físico y la mente. Sí. Todos tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, todas tus conciencias auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles y tu conciencia mental. Todo, todo tu cuerpo, más toda tu mente, conciencias, forman tu, tu persona. E, e, eso es lo que eres tú. Pero la, la podremos decir, la tradición más fuerte que hay en el budismo para definir qué es una persona, le llamamos escandas. Y aquí, aquí viene, ahora sí, pónganse abusados y abusadas. <laughs> un Escandas. ¿Qué quiere, quiere decir eh, agregados predispuestos? Ahorita les voy a explicar un poquito esto. Es, escandas se dice que nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos conformados por cinco agregados o cinco skandas. Vamos a hablar en español para que nos, nos podamos entender. Agregados. Si tú tomas tu cama. <laughs> Me imagino que alguno están hacia al lado de su cama. Pasa eh, a ver que tu cama está hecha de partes. Yo estoy viendo aquí mi cama y de, de qué está hecha mi... mi de, ¿Cuáles son los escandas de mi cama? Puedo llamar una metáfora. Bueno, tiene dos cobijas, tiene un colchón, tiene una estructura metálica, tiene la sobrecama, tiene los, este, las almohadas. ¿no? Y todo eso forma la cama. Si tú te preguntas, de ¿qué es mi cama? Una respuesta adecuada sería, bueno, tu cama es las cobijas, las sábanas, eh, la, la sobrecama, eh, la sobre las almohadas, algunas personas ponen peluches, escandas, eh, escandas, no falta la S, escandas, ¿ah? Escandas. Es en, es en singular, Skandas es en plural. Sí, Ángeles, muchas gracias, así se escribe, está muy bien. Y, y esa es tu cama. Ahora, si tú te preguntas, a ver, vamos a, a, a to, tomar el ejemplo de nuestra, si tienes una taza ahí, que la que usaste ahorita en la meditación. Si tú te preguntas, ¿qué es mi taza? ¿Qué es la taza? Entonces, la taza, tú puedes decir, ah, pues es una, es un objeto ovalado, eh, tiene una agarradera eh, tiene cerámica por lo menos esta taza tiene eh, pintado colores tiene tintas eh, de seguro tiene algún metal eh, y, y puedes tú decir que la taza es la taza está hecha de esas partes tiene una base no que permite sostener el líquido y la taza está hecha de partes estamos de acuerdo <laughs> todos miren esto es, lo con que te lleves esto esta semana es muy, muy bueno. Todos los fenómenos que vivimos en nuestro mundo condicionado son fenómenos que están hechos de partes. Todavía el ser humano, los científicos y los, y los filósofos y los sabios y los iluminados no han encontrado un Solo el elemento que no esté hecho de parte. Fíjense qué interesante. Todos los fenómenos, tanto internos como externos. Es decir, tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, tus sensaciones, tu mismo cuerpo, los sonidos, los olores. No se digan las formas, los gustos. Todos, todos. Los fenómenos que conectamos están hechos de partes. Cuando las partes se, se. Cuando las partes se. ¿Cómo te puedo decir? se organizan de, de, de una manera, de una cierta manera, este. Ahí es cuando aparece el fenómeno y ahí es cuando nosotros lo etiquetamos, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú agarras las partes de tu cama, hablando de las partes de la cama y las echas al suelo, o sea, tiras el colchón por un lado, la base del colchón por el otro lado, tiras las, la, te llevas a la sala tus tus almohadas, eh, quitas la sobrecama y la echas al jardín. Eh, agarras las cobijas y las tiras a la basura. ¿Qué pasa? Ya no hay cama. Cuando las partes de un fenómeno se descomponen, el fenómeno desaparece. Cuando volvemos a tener una cama, bueno, volvemos a tener una cama. Cuando yo vuelvo a agarrar el colchón, Vuelvo a agarrar la cubija, vuelvo a agarrar la sobrecama, vuelvo a agarrar la, la almohada. Y, y fíjense, esto muy importante. Y le doy una forma orgánica a esas partes que le da una funcionalidad a mí o a ti. ¿no? Esa funcionalidad se llama irme a dormir. Y tú dices, me voy a ir a dormir a mi cama. ¿verdad? La función... La cama existe no solamente porque organizaste adecuadamente las partes de esa cama. Ojo con esto, ¿eh? Sino porque le das una función de vida a esa cama. Y esa función de vida a esa cama le da sentido en tu experiencia a esa cama. ¿va? Un, en una cama no puedes jugar bueno, hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero una cama no puedes jugar tenis. La cama no está hecha para hacer... Este... para jugar tenis. La cama no está hecha... ¿Qué sería? Para hacer carpintería. Tú no haces carpintería arriba de una cama. Tú la cama la usas para dormir. Esa es la función de la cama. No, no pierdan de vista esta lógica, ¿eh? Ahora, esto mismo lo vamos a, tra a traducir, lo vamos a trasladar mmm, a un ser animal. Para, para... ¡Ay, híjole! Que quiero llegar al yo. A ver si llego al yo. A un ser animal. Todos conocemos, obviamente, lo que es un perro, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿qué es un perro? En términos normales estoy hablando, ¿eh? el fenómeno perro bueno tú puedes decir es un animal que ladra tiene hay perros que no lo tienen pero en general los perros tienen cuatro patas eh, tienen su cola tienen dos orejas eh, son muy simpáticos eh, tienen dos ojitos eh, tienen pelo bueno no sea un son como se comen esos perros aztecas y vas a a, a través de las partes funcionalmente organizadas, vas a ir escribiendo lo que es un perro hasta que aparezca el perro, la etiqueta de perro. Perro es una etiqueta, así como es una etiqueta que le damos a este objeto que le llamamos cama, cuando se compone de ciertas partes y están organizadas de cierta manera y es funcional para ciertas cosas. Igual el perro, ¿no? El perro se constituye un perro ¿verdad? cuando tienen estas características básicas ¿verdad? vayan váyanme siguiendo en la lógica yo sé que es medio pesado esto pero tiene mucho sentido van a ver cómo te no hoy yo creo que hasta el jueves viene vamos a profundizar un poquito esto del yo cómo parecemos nosotros cuando tú te dices quién soy ¿Quién son? Cholos, Squinkle, exactamente, Becky. Es más, en el norte a los niños se les dice Squinkles. Ahí va ese Squinkle, no te vayas, Squinkle. Sí, son los Cholos, sí. Es pues el equipo de fútbol de Tijuana, ¿no? Que se llaman Cholos. Gracias, sí, te, quería, Becky, eh, querida Becky. Qué, qué, si tú te preguntas, ¿quién soy yo? ¿No? Desde el punto de vista lógico estoy, ¿eh? Lógico. Tendría, el budismo te contestaría de esta manera. Tú eres cinco partes funcionales que en este momento están organizados de tal manera que permiten que tú seas una persona. ¿No? Eres una persona porque tienes cinco... Hay más, ¿no? pero estas son las principales. ¿Cómo estamos hechos como persona desde el punto de vista de la psicología, psicología budista? Estás, ¿qué es tu yo? Podría decir, ¿quién soy yo? El budismo te, 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 te contestará, pues tú eres tu cuerpo, ¿no? Rupa le llamamos, tú eres tu forma, tú eres tu cuerpo, físico estoy hablando, eres cabeza, eres pecho, eres brazos, eres nariz, eres, 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 eres oídos, eres manos, eres tu. Lo primero, o sea, si cualquier persona que te dé a ti. Lo primero que ves, tu, tu cuerpo. Tu cuerpo. O sea, estás, estás, este, dominas, eh, eh, do, dominas rupa. Rupa quiere decir forma. Una rupa o una forma, su característica es, ocupa un lugar en el espacio. Ocupa un volumen en el espacio. Nosotros, como seres humanos, somos seres humanos porque, sí, Rupa, así se escribe. Porque estamos ocupando un espacio. De, después lo vamos a desocupar, ¿eh? por cierto, cuando, cuando nos vayamos de aquí. Pero ahorita todos nosotros estamos ocupando un, un volumen. Está, un, estamos ocupando un espacio. Sí, sí, está bien escrito así, María, ¿eh? de Rupa, así, así se escribe. Estamos ocupando un espacio. Es un espacio que nomás tú estás ocupando, es rupa. Después tú te puedes preguntar, ¿de qué más estamos hechos? ¿Cuáles son mis agregados? ¿Cuál es mi cobija? ¿Cuál es mi este, sobrecama? ¿Cuál es mi colchón? ¿Cuál es mi...? Ah, tu segundo agregado o escanda se llama sensaciones. Somos un mundo sensaciones. Sensaciones quiere decir de contactos, sensaciones de temperatura, de textura, de densidades. Tenemos un montón de sensaciones. Cada uno de los sentidos está, está trabajando sensaciones. Sensaciones agradables, sensaciones desagradables, sensaciones neutras. Desde gusto, desde olfato, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Somos un mundo de sensaciones que están conectados obviamente a tus sentidos. Para el budismo, esto es muy importante también, tu mente es un sentido. Y la mente, así como los ojos, hacen contacto con las formas. La nariz hace contacto con los olores. Tu oído hace contacto con los sonidos. Tu boca, tu lengua hace contacto con los sabores. Tu piel hace contacto con las texturas. Tu mente hace contacto con los pensamientos. Pues eres cuerpo y eres un montón de sensaciones. Y hay, hay, es más en nuestro lenguaje coloquial es muy es muy representativo porque a veces nos decimos, qué persona tan sensible. No, es muy sensible a los sonidos. O es muy sensible a los... Hay personas que se, que se dedican a, a, a oler perfumes, ¿no? De su, su profesión. Hay personas que... grandes personalidades, se dedican a desgustar el vino, ¿no? Y, y andan en todo el mundo, todo el mundo andan... Este, desgustando el vino, diciendo este es mejor, este es peor, este sí está bien, este está rico, este está pasado, este está muy fresco. No sé, yo no, no sé mucho de vinos para nada. <coughs> sensaciones. Eres un montón de... de. Tres. De esas sensaciones, somos percepción. Ese es el tercer skanda. El, la, la tercera. Somos todas las sensaciones te dan a ti una percepción, es decir una visión de las cosas vas por tu carro y pasas por un drenaje hueles muy feo y luego lo sale viene la sensación desagradable y viene la percepción que dices ¿Qué, qué, ¿por qué no quitan esta, esta, este drenaje? tú percibes el drenaje a través de tus sensaciones olfativas y das un juicio no das, das una opinión ahora esa es la percepción el cuarto agregado se llama conducta si pasas tú por ese drenaje en tu carro y das una sensación olfativa muy desagradable y percibes esa desagradabilidad tu conducta inmediata va a ser vámonos de aquí ¿No? todas nuestras percepciones de una u otra manera, implica conductas. Y para el budismo hay tres tipos de áreas donde hacemos conducta. La conducta que surge de nuestra mente, que es la que domina, mucha conducta que surge de nuestra palabra, de nuestra manera en que nos comunicamos, y la conducta corporal. Entonces, ¿eres cuerpo? ¿Eres sensaciones? Eres percepciones y eres conducta. A veces esta conducta la llama, la literatura budista le llama, a veces le llaman volición o determinación, pero es la conducta, ¿no? Derivado de estas tres, de tu cuerpo, de tu cuerpo, mente y palabra, no mente, palabra y cuerpo, están hechas de cuerpo, están, están residiendo en tu cuerpo, de ahí vienen las sensaciones las sensaciones hacen surgir percepciones las percepciones hacen surgir tu conducta tu comportamiento está basado en tus percepciones tus percepciones está basado en tus sensaciones tus sensaciones están basadas en tu cuerpo y quinto y último skanda o, o, o quinto y último agregado tu conciencia te das cuenta de que te está dando cuenta de que tienes un cuerpo, de que experimentas sensaciones, que desarrollas percepciones, que tienes conductas y todo eso se refleja en tu conciencia. La conciencia no es más que el darte cuenta de lo que está pasando o de lo que te pasó en el pasado, de lo que te va a pasar en el futuro y de lo que está pasándote ahorita. Es la conciencia es una parte de la mente que refleja en conceptos, en categorías lo que estamos experimentando o lo que hemos experimentado o lo que vamos a experimentar. Y a estos cinco le llamamos skandas. Pues bien, desde el punto de vista budista, estos cinco skandas conforman tu persona y no hay esto es importante aquí a cierro para profundizar en la vacuidad del yo el siguiente jueves. No hay, ojo con esto, y aquí cierro, no hay nada que los esté manipulando a estos cinco scandas. Nosotros creemos que hay un yo y que ese yo manipula o controla estos cinco scandas. Esto no es cierto. Los scandas por sí mismos se mueven, por sí mismos interactúan y no hay nada atrás de ellas más que los cinco escandas. Los cinco escandas forman tu persona, pero no hay un yo atrás de ellos, no hay un ser, no hay un alma que esté atrás de, esas, de esos cinco como un titiritero manipulando cada uno de esos escandas. Formas, sensaciones, percepciones, conductas y conciencia, los cinco escandas, exacto. Y ahí le vamos a dejar, porque yo creo que ya muchos de ustedes están un poquito mareados. No hay, ojo con esto, eso reflexionalo, no hay nada atrás de las escandas que esté dominando esos escandas, no hay un yo. Toda nuestra experiencia de vida está dada simplemente por la manera en que, en, en que se mueven y la manera en que interactúan estos cinco escandas en cada una de nuestras experiencias, en cada uno de nuestros procesos. ¿Ok? Ahí vamos a dejarlo. Seguimos en la página 32. No avancé ni una página esta vez. Seguimos en la página 32 para el siguiente jueves. Vamos a comenzar a. a, 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 a... Estamos reflex... Esta es una reflexión, es un análisis lógico lo que estamos haciendo. Estamos viendo qué es este yo. ¿no? Estamos reflexionando sobre qué es este yo, este yo con mayúscula, este concepto que tenemos muy intuitivamente, que en nosotros hay algo, hay algo fijo, definitivo. Eh, 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 Naui, qué bonito nombre. Entonces, ¿quién se da cuenta? Tú te das cuenta. El, el, la conciencia reside en la mente la mente por ahorita reside en el cuerpo y el cuerpo gracias al cuerpo podemos tener conciencia tú eres o sea tu persona en la que se da cuenta la conciencia que es, reside en nuestra mente pero no es un yo Fí, hagan una diferenciación de lo que es el yo a lo que es la persona la persona es la cama está hecha de partes funcionales. El yo es un concepto alucinado que tenemos, que creemos que existe por su propio lado como algo fijo, permanente, definitivo y eterno, ¿no? Y que es lo más importante que tenemos, ese yo. ¿no? Vamos a ver, es lo que estamos cuestionando, es lo que vamos a estar, es lo que vamos a, es lo que vamos, es lo que hay que pensar un poco. Recuerden que lo que estamos haciendo es una reflexión de la, no es de corto plazo, es una reflexión de largo plazo. Para entendernos mejor de quiénes somos realmente. ¿Ok? Por ahí Y esto es budismo, pues. Esto es budismo. No, no traten de meter psicología, o New Age, o niño interior, porque no va a funcionar. Esto es budismo, es el concepto que tiene el budismo de lo que es la persona. Eso está. No lo mezclen con otras ideologías, no lo metan con otras religiones, no lo mezclen con otras filosofías New Age ni nada de eso, esto es puro budismo, estamos reflexionando la vacuidad del yo, para ya rematar este asunto, ok, pues ya me pasé unos minutitos de las 8, pues muchas gracias, sí, sí, pues tratamos de ser didácticos y, este, y, y lo más claros posibles con nuestras palabras en castellano, ¿No? porque todo esto se trabaja mucho en conceptos sánscritos y tibetanos este, pero vean un poquito esto esta idea de que tenemos algo adentro muy duro, muy definitivo muy este, sólido eh, que no cambia eso es lo que estamos cuestionando eso es lo que estamos reflexionando ¿seré habrá ese yo o no habrá ese yo? O qué es este yo. En eso estamos. Quédense ahí. No, 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 tratamos de contar respuestas dogmáticas y no. Son respuestas que tenemos que buscar con la reflexión, con la lógica, con nuestras propias experiencias. ¿no? Vamos a ver el jueves que viene entonces estos cinco agregados. <laughs> ok, Pues por último invitarlos. Vamos a iniciar un nuevo curso Zoom de los miércoles. El 3 de noviembre iniciamos, están todos invitados. Entren a nuestra página de budismolibre.rg Ahí ya está este, este curso que va a ser noviembre y diciembre. Es un curso muy bonito, basado en un texto bellísimo que se llama Consejos de Corazón de Lama Langri. Y, este, y también eh, ya se están inscribiendo algunas personas. Para nuestro retiro de diciembre de cinco, de seis días y cinco noches. También la información está ahí en nuestra página libre.org. Si tú no tienes nada que hacer o quieras, quieres cambiar un poquito el espíritu del Año Nuevo, pues vente con nosotros. Nuestro curso, este es un retiro histórico en México. Nosotros empezamos haciendo este retiro de Año Nuevo. No se hacían. Hace seis años empezamos, sus siete años ya. Siete años llevamos ya haciendo un retiro. En esta cosa vamos a empezar el 28 de diciembre y terminamos el 2 de enero. Empezamos el 28 de diciembre que es martes, no, que es miércoles y terminamos el lunes 2 de enero. Este es el retiro de enero que es un retiro padrísimo porque nos pasamos el año nuevo todos juntos en silencio. <laughs> Pero ya les contaré más. Por ahorita, pues muchas, muchas gracias a todos ustedes, a la Zanga de los jueves de Facebook Live. Muchas gracias por su acompañar. Nos vemos, para los que nos vemos el miércoles, acuérdense, los que vemos el miércoles del curso Zoom, de la zanga de los miércoles Zoom, eh, vamos a tener el miércoles de meditación. Este eh, Diana, es, va a ser en Tepoztlán. tradicionalmente es casa, en una casa muy bonita, Casa Azul de Tepoztlán. Morelos. Ahí es donde tenemos ese retiro. Siempre, lo, no siempre. Todos los años lo que hemos hecho lo hemos hecho siempre en Casa Azul. Muy bonita, es un lugar bellísimo, por cierto. Casa Azul de Tepoztlance Ahí están todos los datos en la página, ahí pueden entrar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Gerardo. Gracias, Erika querida. Ahí está ya la Liga de, del Retiro de Diciembre. Ojalá nos puedan acompañar. Tengan todos muy buena tarde, muy buena noche. Cén en rico, descansen, mediten, o recuerden que estamos meditando ahora. En, los, este, en la conciencia gustativa. Venga, ven, vente María, vente Diana. <laughs> Hay habitaciones individuales, por cierto. Tenemos poquitas. No podemos ser más de 25 personas. ¿eh? Entonces, estos retiros, como somos nomás 25, se nos agotan muy rápido los lugares porque por normas sanitarias tenemos que respetar la sana distancia. Entonces, en, en donde cabíamos 50 hoy cabemos 25 pues ni modo es la nueva normalidad que estamos gracias a todos tengan buenas noches tengan sueños lúcidos estése tranquilos mediten eh, reflexionen lean el texto el texto de, de la más muchas muchas gracias a todos alma ahí en la, en la, en la página web está todos esos datos por favor. Eh, métanse en la página web budismolibre.org, por favorcito, y ahí vienen todos los datos y toda la información. Ya me tengo que despedir, hijo. Gracias, buenas noches. Nos vemos el miércoles para los del curso Zoom. Nos vemos el jueves... IO, nos vemos el jueves para los del Facebook Live, nuestra zanga querida de los jueves. 7 a 8. Gracias. Buenas noches a todos. Bye.